Dun, 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 dun. Bueno, pues voy a hacer cosas de mayores. El Círculo de Ascendencia ha elegido a Thich Martin como nuevo decano supremo. Alabemos todos su elección. El baile de investidura se celebrará sin dilación. Ajá, o sea, ya tenemos que matarlo, ¿no? Yo qué sé. Corvo, nunca dejas de asombrarme. Lo sé. Galeno Real, creo que Corvo y tú ya os conocíais de antes. A diferencia de ti, nuestro amigo Corvo sabe lo que es la lealtad. Yo sí que soy fiel a mi fuero interno. Tú eres el que confraterniza con el hombre más buscado del imperio. Creo que Corvo es inocente de la muerte de la emperatriz. Y que el antiguo jefe de espionaje o Lord Regente, como se hace llamar, es un tirano empeñado en destruir esta ciudad, el corazón del imperio. Estás equivocado si crees que siento aprecio por nuestro Lord Regente. Pero sea lo que queréis lograr, te aseguro que estoy por encima de las tácticas para meter miedo. Si no te doy miedo, quizá lo hagan estas ratas. Aunque no sean portadoras de peste, dicen que un grupo de ratas limpia el cadáver de un niño en medio minuto. Tal vez menos. ¿Cuánto tardarás en hablar, en suplicarnos que te dejemos hablar? ¿Ratas? ¿Esas son las compañías que guardas ahora, almirante? Son tus compañías las que nos interesan, Sokolov. Pintaste un retrato de la querida del Lord Regente, la misma que está financiando a los militares con su fortuna. Ella es la clave del control del Lord Regente sobre la ciudad, y queremos su nombre. Lo siento mucho, no puedo ayudaros. Sé que formas parte de esta chusma, pero tus motivos tendrás. Así es. Solo queremos el nombre del amante del Lord Regente. Es muy simple. He decidido no decíroslo. Tendréis que arrancarme la información por las malas, pero os aviso que mi fuerza de voluntad es legendaria. No sé qué hacer. Si entran las ratas, lo devoran. De eso estoy segurísimo. Porque hasta que no devoran a una persona, no paran. Es que si pudiera. Cagüen. Voy a probar con la rata. Y si no, cargo la partida y ya está. Perdona, Sokolov. ¡Ratas, no! ¡Alto! ¡Para! Te diré todo lo que necesites. Me siento obligado a salvaguardar el principal valor intelectual de Dunwall. No puedo contarte más. No se me permitió verle la cara ni conocer su nombre completo. Se hacía llamar Lady Boy. Verás, la pinté de espaldas. Puedo asegurarte que incluso así ofrece una estampa magnífica, pero ignoro cuál de las Boyles. Me la iban a presentar en un baile de máscaras en su honor esta misma noche. Pero me parece que ya no voy a asistir. ¿Un baile de máscaras en la mansión Boyle hoy? Sí que es oportuno, Corvo. Pero las Boyle son ricas y despiadadas, así que habrá mucha seguridad. Claro, que tú ya tienes máscara. ¿No es así, Corvo? Sí, podrás mezclarte con ellos cuando llegues allí. Averigua cuál de las Boyle está vinculada al Lord Regente y elimínala de la manera que se te ocurra. Vale. Estamos muy cerca. Corvo, si haces esto hoy, podremos atacar al mismísimo Lord Regente y poner a Emily en el trono. Que tenga suerte. Eso me gusta. Voy a guardar. Vale. A la mansión Boyle. Sé que vas a la fiesta de las Boyle de esta noche. Tengo que pedirte un pequeño favor. ¿Podrías darle esta nota a Lord Shaw? Lo reconocerás. Un tipo brusco con una máscara de lobo. De hecho, podría estar buscándome. Lo intentaré. Pero demasiado me pedís, ¿eh? No soy vuestra niñera. Hola, Emily. ¿Qué tal? Adiós. Venga, Samuel, vamos de viaje. El baile de disfraces de las Boyle, ¿eh? Será divertido, pero no para todos. ¿Listo? Por supuesto.
Voy a ponerme mi máscara. Aunque es una máscara muy peculiar, ¿no? Pero bueno. Vaya, el Lord Regente no escatima recursos para la familia Boyle. No creí que hubiera Tallboys por aquí esta noche. Cuidado, Corvo. No se anda con tonterías. No sé. Lo bueno es que en cuanto llegues a la fiesta, esa máscara tuya pasará desapercibida. ¿Qué es eso? Está tuberada entre la gente de alto corbete. Mejor tú que yo. ¿Aquí me dejas, desgraciado? Bueno. Qué mono, no sé. Atención, ciudadanos. ¿Qué mierdas es, en serio? Por favor. Esta zona queda restringida exclusivamente a los invitados a petición de los hacendados locales. Los intrusos no autorizados serán expulsados o detenidos en el acto. Hay bastantes, ¿eh? ¿Eso es un delito? Espera. Un par de decanos pasaban por ahí y tenían una de sus... ya sabes. ¿Sus cajas de música? Y dejó de cantar justo cuando pasaban y... la tomaron por una bruja. Debiste verlo. Corrieron a través de los rosales y la derribaron. Se la llevaron a la abadía. Y nos llaman estúpidos. Tuvimos que conseguir una carta del mismísimo regente para recuperarla. Pero no ha sido la misma desde entonces. No me sorprende, con las cosas que he oído. Se niega a hablar de ello. Un día de estos voy a dar una paliza a uno de esos fanáticos. Y yo voy a ir contigo. Bueno, sí, a trabajar, ¿eh? Que no hacéis nada. Lo siento, pero sois demasiado lentos. ¡Hostia! ¿Qué mierdas es, en serio? ¡Qué asco! De bichos. ¡Hostia! ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Cómo la leche! ¡Qué asco! Mierda de cosas de esas. A ver, tenía una cerca, tío. Pero que muy cerca, ahí arriba. A ver. ¿Cómo me lo monto, chicos? Está jodido para subir ahí ahora mismo, espérate. Pero no hay. Ya está. Creo que era un zombie, tío. ¿Vas a una fiesta, Corvo? ¿Soñabas con eso? Todos esos meses en la prisión de Coldridge esperando al verdugo. ¿Riqueza? ¿Mujeres hermosas a la última moda? ¿Riendo y bebiendo vino de tibia? ¿Y la anfitriona, Lady Boy? Yo puedo ver su porvenir y sé que o bien muere esta noche a tus manos o va a vivir sus días, mes tras mes, año tras año, lejos de aquí, mientras su refinada ropa quede reducida a andrajos y su sedoso cabello se vuelve gris y sin brillo. La mitad de la ciudad ve las luces de la fiesta y sueña con esos placeres palaciegos. ¿Piensas hacerlo todo pedazos? En cualquier caso, es la última fiesta de Lady Boy. Joder, tío. Das miedo, tío. ¿Qué coño suena por aquí?
Oh, talismán. Mola. Otra más. Ahora creo que solo me quedan dos de cada, ¿no? Quieta, quieta, quieta. Uy, uy. Dios, qué asco. En serio. Un libro. Diario de Doña Andrajos. Ay, a Doña Andrajos, la ches. Ay, no puedo fiarme de él. No puedes amar aquello de lo que no te puedes fiar. Eso es lo que cantan los pajaritos cuando el tiempo se vuelve frío y les obliga a abandonar los acogedores hogares que han construido. Bonitos hogares estropeados. Estropeados y arruinados, inservibles. Así que los pajaritos odian el tiempo que los traicionó. Emprenden el vuelo en busca de nuevos hogares que no sean tan fríos ni grises, grises, grises. Yo también me marcho. Tengo la maleta hecha. Mire a donde mire. Se ve todo tan gris. No lo soporto más. Ay, Doña Andrajos, si tú eres una mujer inmortal,